Más información, y veníamos hablando desde hace muchos meses que supuestamente el COVID no afectaba tanto a niños. Y sin embargo, la realidad hoy por hoy es otra. Nata Cáceres está siguiendo un poco de cerca estos números que preocupan de sobremanera en el Hospital de Clínicas, ¿verdad, Nata? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Violeta? ¿Qué tal, Mariano? El saludo también para los televidentes. Y es así, preocupa bastante para los doctores aquí de pediatría del Hospital de Clínicas porque hay una tendencia de aumento. Decía el doctor y profesor Jimmy Jiménez, jefe de pediatría, que solían atender 3 a 4 casos por semana de niños con COVID-19. Sin embargo, esta semana se ha dado un aumento y una cifra que asciende a 7 casos, de los cuales uno se encuentra, digamos, ya en estado mucho más grave. El común denominador de todo esto es que estos niños tienen enfermedad de base y en cierta manera también son bastante vulnerables al COVID-19. Algo que hay que tener en cuenta en cuanto a los síntomas: de repente dolor de estómago, diarrea también puede ser un síntoma, y un poco de tos debe llamar la atención de los padres, principalmente si dentro del núcleo hubo algún contacto con algún familiar que haya dado positivo al COVID-19. De esta forma, decía el doctor Jimmy Jiménez, que se manifiesta en los niños. Vamos a compartir los datos que nos daba desde el Hospital de Clínicas. Estamos aquí para colaborar con ustedes, con la comunidad, para que reciban información veraz de lo que está sucediendo con esta pandemia en el país. Bueno, doctor, estamos en un momento de alto nivel de contagio de COVID-19, de casos de COVID que reporta el Ministerio de Salud diariamente. Pero desglosando un poquito, ¿cómo está la situación en los niños? ¿Hay o no una tendencia de aumento en casos de COVID también de los niños, y hay algunos que estén internados? Sí, en realidad, mirando un poco las estadísticas que le venimos siguiendo, los menores de 19 años se mantienen por 7 o 8% del total de contagiados. Ahora, el nivel de gravedad de los mismos no tiene la misma característica que se ven en adultos. Es así como nosotros, aquí está el doctor Jorge y la doctora Cristina, que estuvieron de guardia anoche. Nosotros en este momento tenemos 7 pacientes internados con COVID. Uno de ellos en terapia intensiva, quien está más grave. Los otros están en la sala. Y una de las características que tienen todos estos pacientes es que tienen enfermedades de base. Uno de ellos tiene una enfermedad llamada leucemia, otros tienen una enfermedad del riñón, otro niño es trasplantado, otro niño es un crónico enfermo neurológico, y así sucesivamente. Y el que está en terapia intensiva está en respirador, pero de acuerdo al reporte que tengo de los intensivistas, está mejorando. Nos parece a nosotros, porque nuestra tendencia era 2 a 4 pacientes, y en este momento tenemos 7. Y bueno, eso no podría ser una tendencia de aumento, así como se está dando en adultos, ¿verdad? Podría ser una tendencia, pero que no podemos decir todavía en este momento que así es. De cualquier modo, la recomendación es mantener todos los cuidados. Los niños no son vacunados, pero los adultos sí. Mantener la distancia, usar tapaboca y de nariz, y el lavado de manos permanente es la recomendación más importante que se puede hacer. De acuerdo a lo que he visto anoche, también parece que no hay una tendencia mayor desde que empezaron los chicos a irse a la escuela. Así que todo está un poco por mirarse y comprobar cómo va esta enfermedad, que realmente nos tiene muy 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 preocupados a todos, ¿eh? Bueno, un dato que no quiero pasar por alto y que la gente también tiene que tener en cuenta es de que los chicos con enfermedad de base también son los más vulnerables a este virus, doctor. Así mismo, ellos deben ser tenidos en verdaderas burbujas en la casa, ¿verdad? Y generalmente no es que ellos lo adquieren en forma del ambiente directamente, sino lo adquiere por contagio de algún familiar, del padre o de la madre o de algún hermano. Pero entendemos también que hay necesidad de salir a trabajar, pero en realidad estos niños hay que mantenerlos
realmente en burbujas para evitar que se contaminen y lleguen a la situación crítica, ¿verdad? Bueno, está el doctor Ortiz también con nosotros, queremos hablar con... Bueno, ahí está Mariano y Violeta y televidentes, los datos que daban desde pediatría del Hospital de Clínicas. Y un dato muy importante, hay una tendencia y creen los doctores que esto puede ir inclusive aumentando, porque de 3 a 4 casos que tenían semanas anteriores, ha habido un incremento y hoy tienen 7 pacientes ya con COVID-19, de los cuales todos presentan enfermedades de base, y aquí también lo que termina agravando el estado de salud de estos pequeños. Así que a tener en cuenta a todos los padres que tengan algún hijo que tiene alguna enfermedad de base, porque está expuesto y por sobre todas las cosas está bastante vulnerable al COVID-19, principalmente si tuvo contacto con alguien del entorno familiar que haya dado positivo a esta enfermedad. Y sobre todo, Nata, también, bueno, lo que explicaban, si bien todavía la estadística no varió mucho, ¿verdad? Entendiendo que los casos en adultos, en la comunidad en general, han aumentado exponencialmente, uno podría entender también que aumentan los casos en niños. Sin embargo, y explicaba esto el doctor, ellos igual están en la revisión de estos números, ¿verdad? Porque no es que decir, ah, bueno, las estadísticas son las mismas, en realidad, de por ahí sí puede haber un aumento un poco más considerable, tal vez estas variantes nuevas que entraron ahora puedan perjudicar más a los niños. Entonces, el cuidado por sobre todo, y más apuntando a esos niños que tienen enfermedades de base, decía que tienen que estar en verdaderas burbujas para evitar que sean víctimas de esta situación. Gracias, Nata, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. 9 grados de temperatura en esta mañana, señoras y señores.